Con el partido que hizo ayer la U, que es considerado, en ese sentido, ustedes tienen un consenso, uno de los mejores partidos de la U en esta temporada. Es poco, pero es uno de los mejores partidos de la U en esta temporada. ¿Alcanza para intentar algo con Independiente del Valle, aún siendo local? Es que ese es un análisis que, al cual yo no quiero entrar. ¿Por qué? Porque pero yo estoy yo analizando sí la parte entrar, futbolística. no. La parte futbolística. La parte futbolística es que la U ha estado hace 2 semanas muerto y ha venido acertando en pequeños cambios futbolísticos y ha ido mejorando rendimientos, ganando jugadores, acertando en estrategias y en sistemas y ha elevado su nivel. Y ahora, ayer, salió a ganar el partido, pero tomando su recaudo, porque tampoco es suicida. Puso triple volante de contención, pero las bandas iban y venían, en un punto que Becachese estaba jugando al contragolpe. Eso se puede ver para los que quieren revisar el partido y para los que lo quieren ver. Ha jugado la U a ganar, ahora, tomando su recaudo. Ahora, que la U le sirva esto para sumar después un triunfo, yo lo creo que lo que ahora le sirve a la U es que ya la U tiene más jugadores, tiene una mayor fortaleza anímica y puede ir a plantarse ante Defensa y Justicia, perdón, ante Independiente, sí, Independiente del Valle, sí, igual, a sumar, a empatar o a ganar, porque puede competir, ya está a un nivel de competencia. Y eso es a lo que me refiero. La diferencia con Cristal es que Cristal, teniendo más herramientas, teniendo una mejor realidad, por ejemplo, no se le da por poner volante de contención, no sabe aguantar un partido, no sabe definir un partido. Entonces, eso es lo que uno valora. La U está ascendiendo y hay que ser justos, nada más. De ahí yo no digo que sea un equipo grandioso. A lo mejor le puede ganar Independiente del Valle. Yo no sé, a mí a esta altura, yo ya dudo si es que Independiente del Valle sea un rival tan fuerte como para no ponerle una ficha a la U. Yo creo que el resultado de ayer no tiene que engañarnos, primero. Porque la U, yo creo que Comiso planteó ese esquema para ese partido y para ese rival. Yo coincido con lo que hizo Univazo. La U salió a no perder el partido y a sumar por lo menos un punto. Y lo hizo, lo consiguió. Para en no las quedar redes, como... En las redes se ha celebrado el punto. Pero independientemente de cómo quedar públicamente, sino más que todo por el plantel y por la motivación de los muchachos, ¿no? De por lo menos tener un punto en contra y hacer un buen partido en Lima. Y lo hizo. Sí, por lo que vi, he notado un espíritu de cuerpo fortalecido en el plantel. Eso es algo importante. Pero quiero insistir, lo de ayer es... Justo es un empate. Tengo problemas con el sonido, me parece, ¿no? Sí, sí es un empate justo por cómo se dio el partido, yo creo. Porque la U hizo un mucho mejor primer tiempo, dominó, llegó el primer gol al final del primer tiempo. Claro, luego el segundo tiempo lo empató rápido Defensa y Justicia, pero la U salió y consiguió lo que buscó, para mí. Pero creativo, repito, no hay que dejar engañarnos porque la U... digamos, en su forma de juego y en cómo salió jugando, no lo hizo bien, jugó al pelotazo. ¿O ustedes vieron que jugó al ras del piso? ¿Jugó al pelotazo? Jugó al pelotazo, no. Carlos. La U jugó en grandes pasajes a rechazar la pelota como venga. No, y, no, hay varios bueno. jugadores, y hay varios jugadores que en ese aspecto tuvieron liderazgo y que parecía que tenían el encargo de rechazarla como venga. Valverde, por ejemplo, fue uno de ellos. Mira, pero Carlos, el único jugador que intentaba salir de atrás es Quina. Quina que salía jugando y daba pase largo. Correcto, es el único. Correcto. Claro, luego cuando entró Guardera, bueno, uno que otro. Guardera entró en el minuto 15. Guardera entró en el minuto 15 y han entrado triangulando por momentos. Pero a lo que voy es que la U carece de un jugador creativo en el medio campo. El único que tiene es Novik y Novik tiene que retroceder para poder seguir jugando de manera ordenada. Si no, juega el pelotazo. No, yo no lo he visto jugar al pelotazo. Pero no solo ayer, en general. ¿La U juega al pelotazo o no? ¿O tú ves que juegan, saben no, cómo yo, salir de atrás? Yo te hablo de ayer, porque estamos hablando del partido de ayer. Creo que si no vamos a confundir. Ayer Guarderas se mostró que tenía una buena predisposición para el juego y ayer explotaron las bandas. Las que jugaban por bandas. Era una cosa que Corso iba y venía, y al punto que dejaba mal parado. Ahora, tampoco fue una sinfonía. Una pregunta, Carlos. Una pregunta quiero formularte, porque como honestamente yo no he visto el partido, son
elementos que me permiten también sacar conclusiones. ¿Cuántas situaciones de gol claras generó la U en el partido? Seis ocasiones de gol. A ver, vamos a ver. Yo las he contado y hasta las he analizado. Seis remates al arco. Aparte del remate, mira, yo te voy a decir, te las voy a decir así cantaditas. Un remate al arco. Carlos, ocasión de gol me refiero no solamente a un remate afuera que pasa por arriba el travesaño, o no un centro que alguien cabecea y la pelota se va a un costado. Cuando hablo de situación. ¿Fue ocasión de gol, me dijiste, o llegadas claras? Una situación clara de gol me refiero a una acción en la cual el gol está cerca. Una pelota que pegue en el palo, una pelota que rechaza un defensor en la línea, una pelota que saque el arquero de última instancia, un mano a mano que no se resolvió bien. Yo no hablo de aproximaciones al arco rival, hablo de situaciones claras de gol. Bueno, es que está yendo un poco del extremo, porque por ejemplo te digo una, Corso mete un cabezazo que con un centro soberbio de Chiquitín Quinteros de 25 o 30 metros y se mete de una palomita, pero así tipo misil, y plum, y al arco, y el arquero la tapó. No sé cómo llamarlo a eso. Bueno, por ejemplo, suena plum, es situación clara de gol entonces. Es que fue directo al arco con mucha violencia, pero no fue al ángulo. El arquero la contuvo con cierta dificultad, pero la contuvo bien. Rugel tuvo una también, ¿no? Rugel tuvo una. Valera remató, no muy fuerte, pero pasó cerca al arco, digamos, a 10 o 15 centímetros. En los últimos minutos, a Valera, para mí, le cometen un penal, lo cogen del cuello, no hay VAR. Entonces yo no sé si esto es cerca del gol o no es. Hubo un tumulto, hubo un centro y aparte han habido otras aproximaciones interesantes. Yo tengo las estadísticas de ayer, las estadísticas de siempre recurro a flashscore.pe y allí indica que durante el partido la posesión del balón fue de 60% para Defensa y Justicia, 40% para Universitario, que me parece que es una diferencia sustancial. Y señala que la U llegó 7 veces al arco de Defensa y Justicia y 6 remates fueron directos al arco, mientras que Defensa y Justicia llegó 14 veces a puerta rival y 4 disparos fueron directos al arco. Ok. Eso. Edgar Salazar dice, la parte futbolística Esquivel es que Defensa y Justicia perdonó hasta 3 veces y la U hizo la que tenía. El segundo tiempo fue casi todo de Defensa y Justicia, tanto que terminó pidiendo tiempo, la U reservó titulares, pero Defensa y Justicia tampoco llegaba al 100% físicamente. Leo Van Pinto, pero Esquivel, hasta hace unos días me decías que la U no tenía banca. ¿Cómo? Después de un partido decente ya me dices que tenemos banca. Yo también veo a la U, pero no me la creo. Soy tifosi de la U, dice Leo Van Pinto, pero no me la creo solo por 90 minutos. Irving Alvarado Ortiz, yo como hincha quería que Comiso lo ponga a Novik porque podíamos haberlo ganado. Ya, pero para ese seguidor, por ejemplo, yo te digo, ¿tú hace 3 partidos sabías que Rugel era un central de fiar? Por ejemplo, nadie lo tenía a Rugel como un central de fiar. Y apareció 3 partidos seguidos picantes contra Cienciano, UTC y contra y ha aparecido como un jugador de la banca, por citarte un nombre. Es el mejor juvenil que ha mostrado la U en este momento. Flores es mejor. Yo lo he visto jugar Flores y ha jugado 2 partidos y mejor. Entonces, en los últimos 3 partidos, la U estaba muerto. Y bueno, tenía una serie de partidos tremenda y Comiso ha tenido que echarle mano a la banca, que nadie la conocía. Y ha resultado que los muchachos, hay que ser honestos, han respondido. Aunque sea estos 3-4 últimos partidos, han respondido. Ahí está la respuesta. Y al otro señor que me dice que perdón. Carvalho es un jugador, al igual que un delantero es otro jugador. Carvalho las tapó. Porque el jugador no perdonó, el jugador hizo lo correcto, se lo quiso llevar a Carvalho, pero Carvalho achicó perfecto y le metió el guantazo a la pelota. Muy bien, Carvalho.